La mariposa monarca ya está en México. Fue vista en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La mariposa monarca es grande, es una mariposa que mide 10 centímetros de punta a punta ala. Su color naranja es muy característico. La mariposa monarca solamente tiene puntitos en blancos en la orilla de sus alas. Y su vuelo es muy lento, ellas viajan a través de las corrientes de aire, entonces ellas se deslizan más que ir aleteando. Viajan más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques del centro de México para hibernar. Llega en noviembre, está aquí diciembre, enero, febrero y a mediados de marzo se regresa. Arriban a 3 santuarios en el Estado de México y 3 en Michoacán. Este año abrirán sus puertas en la tercera semana de noviembre. Pero todos tienen la garantía porque se establece un programa de seguridad, un programa turístico justamente en carreteras, en los sitios de los municipios o las cabeceras municipales y a su vez en los mismos santuarios. Es esencial respetar estos espacios naturales. Algunas personas usan caballos, ¿no?, para subir a verlas y eso tiene un impacto fuerte. Ya hay caminos muy erosionados, los caballos también dispersan ciertas plantas que se vuelven medio invasoras. Entonces, lo mejor es subir a pie, váyanse con calma, tomen su tiempo. Piden a la población ayudarlas con jardines polinizadores. Ahorita en este tránsito, la mariposa monarca requiere de mucho alimento y energía, agua limpia para poder seguir y continuar este paso, ¿no?, a través de todo el norte del país. La monarca concluirá su llegada a mediados de diciembre. Con Uno, Melina Ochoa.